Hubiere yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Salmos 27, 13 y 14. La bondad de Dios es vista como lo que hace el favor a los que saben esperar en Él. La naturaleza de Dios es su maravillosa bondad. Dice el Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. En el pasaje de hoy, David se alienta a sí mismo, que aunque esté pasando por serias dificultades, en algún momento verá la bondad de Dios en esta vida. Era obvio que aunque estaba pasando por muchas pruebas, tenía la confianza de que en esta tierra Dios lo iba a ayudar en todo lo que estaba pasando. Y que en estas dificultades y las pruebas de la vida, aunque nublan nuestra vista, para David no fue así. Él sabía que vería la bondad de Dios y Dios le permitió salir de ese apuro. David sabía por experiencia lo que significaba esperar con paciencia al Señor. Había sido ungido rey a los 17 años, pero no fue hasta los 30 años cuando él tomó el reino. Mientras tanto, en la espera, tuvo que enfrentar una fuerte oposición por parte del rey Saúl. David comprendió que la clave para ver la bondad de Dios era la paciencia. David no se rindió ante las circunstancias, sino que se mantuvo firme, fiel y se sostuvo porque tenía una promesa de parte de Dios. Cuando Dios nos promete algo, todo lo cumple. Esperar en Dios verdaderamente no es nada fácil. A menudo sentimos que no nos responde con prontitud nuestras peticiones. Tal vez pasan los meses, los años y no comprendemos tal vez la urgencia de nuestra situación, pero vale la pena esperar en Dios. En ocasiones Dios utiliza la espera para fortalecernos y enseñarnos, porque recuerda que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Que no tratemos de saltarnos los procesos que Dios tiene para nosotros y que a través de ellos podamos aprender a fortalecer nuestra fe. Creer en las bendiciones y la recompensa de Dios es verdaderamente para nuestra vida y para la vida venidera. No olvidemos que la palabra dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Espera en Dios, levantemos las manos y verdaderamente veremos sus maravillosas promesas. La bondad de Jehová es el amor divino y la misericordia de Dios hacia su creación. Esta bondad es expresada en muchas formas diferentes, incluyendo su provisión, el perdón, la guía, su protección, su presencia en tiempos difíciles en nuestra vida. La palabra de Dios nos dice que Él es bueno para toda la humanidad y es amoroso hacia cada uno de nosotros, incluso en nuestras debilidades. En el versículo 13 de este Salmo 27 también destaca la relación de fe del creyente y la manifestación de la bondad de Dios en la vida diaria. La confianza en que Dios proveerá lo que necesitamos en el tiempo correcto y entregará su bondad a aquellos que le buscamos en una verdadera fe cristiana. La fe en Dios nos da la fuerza para resistir la tentación, superar los desafíos y experimentar la paz en nuestra alma y la esperanza en nuestras vidas, incluso en medio del dolor y la tribulación. Este salmo es un recordatorio para mí y para ti de que siempre debemos confiar en la bondad de Dios. Dice su palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Incluso en medio de nuestras situaciones difíciles o inesperadas de la vida, hemos experimentado momentos en los que hemos sentido desesperanza y sin salida, sin solución. Pero Dios está ahí con su mano amorosa y tierna, guiándonos a través de todos esos momentos difíciles.
La fe en Dios no solo nos da fuerzas para sobrellevar esos momentos, sino que también ha traído su bondad a nuestra vida para ayudarnos a superarlos. Este salmo puede ser aplicado en nuestras vidas de diferentes maneras. En primer lugar, podemos tener una actitud de fe en nuestra relación con Dios. Dos, debemos de tener la confianza en que Dios proveerá lo que necesitamos, aunque no lo veamos. Dios siempre está ahí. Tres, debemos aprender a buscar la bondad de Dios en nuestras vidas diarias. La bondad de Dios no siempre está en cosas materiales, sino que enriquece de muchas maneras nuestra vida. Cuatro, debemos de buscar la ayuda de Dios cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles. La gran ventaja de todo aquel que ama al Señor es que nunca estará solo. La oración es una herramienta poderosa que nos ayuda a conectarnos con Dios y nos ayuda a encontrar la esperanza necesaria para poder superar nuestras luchas del día a día. Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, es común que experimentamos sensaciones de ansiedad, incertidumbre, angustia. En esos momentos es importante recordar que Dios es amoroso y que está dispuesto a ayudarnos en nuestras luchas diarias, en nuestras situaciones difíciles, en nuestras enfermedades para fortalecer nuestra fe. Podemos empezar a hacer lecturas habituales, empezar a leer la palabra. Es importante que podamos llevar esa vida devocional para fortalecer esa fe. A veces es difícil comprender por qué la bondad de Dios no se manifiesta en nuestras vidas. A menudo eso debe de ser porque no entendemos completamente el plan de Dios en nuestras vidas, y es que no se trata de entender, solamente de obedecer. La Biblia nos recuerda en repetidas ocasiones que debemos de confiar en Dios porque todo tiene un propósito. Todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y recuerda que decíamos hace un momento en este Salmo 34:8, dichoso el hombre que confía en él. Porque, como dice Hebreos 11:6 y 11:1, ¿qué pues es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es importante recordar que la bondad de Dios se manifiesta en diferentes formas, aunque no siempre sea lo esperado para nosotros. ¿Qué me espera el día de hoy? ¿Y qué me espera el día de mañana? ¿Qué será de mí en los últimos años? ¿Qué será de mí en este transcurso de mi vida? Cada día tiene su propio afán. Como dice la palabra, habría razón para desmayar y abandonar si no fuera por la promesa de Dios y la convicción de que ahí es. Sea donde nos lleven las circunstancias, estará Dios, que aunque nuestra fe decaiga, veremos su bondad. Que si grandes son nuestros enemigos, aún más grande eres tú, Dios de los ejércitos. La seguridad de la victoria no está en nosotros, no está en nuestros intelectos o en nuestra fe, sino en nuestro Dios. Una vez más repetimos a nuestra alma que espere y no desespere, que calle y escuche, que aguarda y corra las voces, esas voces engañosas, porque Dios obrará y mostrará su bondad. Esta promesa es para ti, esta promesa es para mí, para impulsarnos a obrar más y más y cada día mejor, dejando el resultado en las manos de Dios. Mi corazón será más fuerte y sensible cuando descanse en el Señor. Tal vez muchas cosas hubieran pasado o han de pasar, pero el ánimo y el vigor nos ayuda a sobreponernos al desaliento. Y todo está en el control de Dios. Así que espera y no desespera. Que Dios está contigo, Dios está con nosotros.
en medio de todas las cosas. ¡Qué hermoso salmo que da convicción a nuestra alma! Hubiera yo desmayado, hubiera yo caído si no creyera que veré verdaderamente la misericordia de Dios. Aguarda, espera en Jehová, esfuérzate y alienta tu corazón, sí, espera a Jehová. Que Dios te bendiga en esta mañana y que su misericordia y su bondad, como hasta este momento, nos siga guiando.